Muchísimas gracias, buenas noches. Y las manifestaciones que se materializan en Haití desde hace varias semanas continúan afectando directamente el intercambio comercial que se desarrolla en esta parte de la frontera, El Carrizal, aquí en la provincia de Elías Piña. Oh, imagínate, aquí nosotros trabajamos con bancos, compañía, tenemos empleados, eso nos afecta bastante. El camión no viene ahí, ya tú ves aquí, no hay camión ahí, no, la gente no viene a comprar aquí, tiene problemas ya para tu principio. Bueno, vale, eso está peligroso por ahí, eso está feo, dañino está eso por ahí. Durante la mañana de este lunes, el comercio lució algo tímido, lo que obligó a los comerciantes a retirarse de la frontera con sus productos hasta tanto se normalice el conflicto haitiano. Por motivo de la huelga de Haití, no hemos podido entrar, la puerta está cerrada y los vehículos no han podido bajar de Haití a buscar la mercancía. La situación está de mí, cuando andamos 1, 2, 3, 4, buscando la leche de los muchachos. Haitianos y que no pueden bajar para acá. Entonces, vamos para allá, para el mercado otra vez, porque ya no pudimos desmontar los camiones. Por la situación, las autoridades dominicanas se mantienen vigilantes en la zona fronteriza como medidas de prevención, pese a que la paz reina en esta provincia de Elías Piña. Y desde aquí, regresamos al estudio. Buenas noches.